sindicalizados del Hospital de Especialidades desconocieron al director general Agustín Carlos Arnut Carreño y la subdirectora de Enfermería Andrea Mariscal Roque. En entrevista con el secretario general de la sección 96 de los trabajadores del Hospital Regional de Alta Especialidad, anexados al Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Fausto Martínez Morales, aseguró que desde el año 2006 han solicitado 230 camas, ya que actualmente cuentan con 60, las cuales son insuficientes para atender a los usuarios que llegan al Hospital de Especialidades. El hospital es un hospital que, por ser un hospital de alta especialidad de tercer nivel, debe ser el mejor en su tipo de todos los hospitales que hay aquí en Oaxaca, y la realidad es que está por debajo de ellos. Es un hospital construido con 60 camas, como si estuviera en la misma situación que un hospital de segundo nivel de nuestras regiones. Está en infraestructura más pequeño que el Seguro Social, que el ISSSTE o que el propio Hospital Civil. Tercero, la Asamblea le hace al jurídico del hospital el planteamiento de que invita al director y a la subdirectora de enfermería a no presentarse a la institución para no enrarecer el clima político. En caso de que el director llegara a presentarse a la institución, no nos hacemos responsables de ninguna forma del no respeto a una resolución de la Asamblea. De igual manera, señaló que solicitan 120 médicos, enfermeras y enfermeros especialistas, ya que actualmente trabajan 670, los cuales tienen que doblar turno para otorgar el servicio de salud. Fausto Martínez enfatizó que ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno han dado respuesta a sus demandas, las cuales se han incrementado desde el año 2012. Dicha acción fue decidida durante la Asamblea Sindical, la cual se llevó a cabo este lunes 13 de octubre, en donde los trabajadores los desconocieron por ser incapaces para entablar una mesa de negociación. Quiero hacer énfasis que viene el cuarto informe del gobierno y seguramente saldrán las estadísticas del Hospital de Especialidades dentro del informe del Secretario de Salud Estatal, sin que haya hecho caso a la petición de que sea un intermediario con la Secretaría de Salud Federal para la resolución de nuestros problemas. Prácticamente 2 años agotando todos los recursos por la vía institucional, estamos llenos de documentos enviados a todas partes, existe indiferencia de parte de las autoridades de los diversos niveles y por lo tanto pareciera que están obligando al trabajador hacer lo que el trabajador de salud no quiere, porque tenemos responsabilidad. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.